Muy buen día, familia. Por si no me conoce, mi nombre es Diego del Vescovo y quiero que seas bienvenido a este nuevo video. En este nuevo video exploraremos la riqueza cultural de nuestro hermoso país de aquí de Chile. En el día de hoy nos sumergiremos en la celebración del Día del Patrimonio Cultural en Chile, un evento especial que nos permite conocer y apreciar la historia y tradiciones de este hermoso país. Prepárese para descubrir lugares emblemáticos, históricos, fascinantes y la belleza de nuestro patrimonio cultural. Así que comencemos con este video. Hoy, en todo Chile, celebramos el Día del Patrimonio Cultural, una iniciativa que comenzó en 1999 con el objetivo de valorar y preservar nuestra identidad cultural. Esta fecha nos invita a visitar museos, monumentos históricos y sitios arqueológicos para conocer más cerca nuestro legado cultural de aquí de Chile. Uno de los aspectos destacados del Día del Patrimonio Cultural son los monumentos históricos, que abren las puertas al público de manera gratuita. En este video veremos qué podemos alcanzar a visitar. Nuestra primera parada será experimentar el recorrido de las antiguas micros amarillas. Trataremos de entrar en el Palacio de la Moneda, siempre y cuando la fila nos permita, y ver qué otros monumentos podemos visitar. Así que no te despegues de este video, porque además te tengo una sorpresa, porque esta visita no la voy a hacer solo, sino la voy a hacer con unos grandes amigos, también colegas youtubers. Así que vamos a experimentar este Día del Patrimonio Nacional de Chile, juntos con nuestros amigos. Así que no te despegues, vamos. Bueno, aquí estamos entrando en el Museo Histórico Militar. Bueno, una de las paradas que vamos a hacer antes de ir a las micros esta amarilla. Pero bueno, caímos con una sorpresa que hay como una feria de autos antiguos. Bueno, me imagino todas estas personas que están viendo este video que pueden ver estos autos antiguos de aquella época. Bueno, se pueden recordar esos tiempos. Les voy a dar un paneo de todo lo que hay aquí, que ya es de por sí impresionante. Mira, aquí están varios antiguos, más que todos los Volkswagen. Mira, qué bonito. Qué bonito está todo este festival. Y miren este bochito. Buena. Se llama, dice que se llama Satanás el auto. Bueno, se dio un ambiente, esto es totalmente gratis por el Día de Patrimonio Cultural aquí en Chile, y vamos a ver este festival de autos antiguos aquí en esta ciudad de Santiago. Bueno, no se pierdan más el video. Mira qué buena está esta. A mí sí me gustaría como vivir viajando en una de estas Volkswagen, estas combi, mira, del 89. Imagínate viajar por todo Chile en esta hermosa combi, o se puede decir como una caravana, que está bueno, se ve que está súper equipada con todo. Con su Jeep azul. Bonita, mira, del año 89. Este es como para irte con tu grupo de rock, hacer toda la gira por todo Chile en esta combi cómoda con todos tus instrumentos. Espectacular. Bueno, ¿y qué les pareció este uno de los puntos que visitamos totalmente gratis del Día del Patrimonio Cultural de Chile? Bueno, esta escuela militar que está acá, cerca del Parque O'Higgins, tuvo esa iniciativa de hacer esta feria de autos antiguos en conmemoración a este Día del Patrimonio Cultural. ¿Qué le pareció a todos esos autos antiguos? Y bueno, ojalá un día yo pudiese tener una de esas combis y viajar por todo Chile, de norte a sur, viviendo en esa combi nada más. Bueno, y destacar la estructura de esta escuela militar, bueno, que debe tener sus años, cómo está bien conservada y bien bonita, que podemos ver alrededor de este gran patio central donde están exhibiendo estos autos en estos momentos. Y podemos ver aquí una panorámica completamente de toda la escuela militar de este museo histórico, que bueno, que hoy abrió sus puertas totalmente gratis para que nosotros podamos disfrutar de sus instalaciones.
Este museo es un verdadero tesoro cultural que alberga una amplia colección de objetos, armas, uniformes y documentos históricos que narran los acontecimientos más destacados de nuestra historia militar. Desde su inauguración en 1988, el Museo Histórico y Militar se ha convertido en un referente importante para aquellos que desean conocer y sorprender mejor el legado militar de Chile. Y aquí podemos ver desde las alturas todo este panorama donde están ahora exhibiéndose estos autos Volkswagen antiguos, y podemos ver una panorámica más bonita de toda esta escuela militar y este museo. Bueno, aquí puedes caminar por todos sus pasillos en este museo, disfrutar de esta vista del patio central y bueno, y ver toda esta edificación antigua, que tú ves cada detalle que tiene conservado, que son los mismos ventanales en madera, los faros antiguos de la época, y bueno, y estos pilares de hierro macizo que sostienen esta edificación antigua. Y una de las cosas que me gusta aquí de Chile es su patriotismo. Siempre están pendientes de todo su patrimonio cultural, de toda su patria, de su bandera, de su independencia. Me gusta ese patriotismo. Y sé que toda persona y todo habitante, todo chileno, así valora su país y su patria y cómo se construyó. Y aquí mismo, al lado del patio, podemos ver una exposición de los tesoros ancestrales que en este momento está abierto al público, no solo por este patrimonio, del Día de Patrimonio Cultural, sino que va a estar abierto hasta el 16 de julio del 2023. Hoy estamos a 28 de junio de 2023. Vamos a entrar y ver qué podemos ver tesoros ancestrales en esta zona. Fíjense que es un museo pequeño donde están exhibiendo estos tesoros ancestrales. Está Andri también, que está grabando para su canal de YouTube. Mira qué bonito. Bueno, estos son materiales hechos a mano y ahí podemos ver cada una de las culturas que hacen este tipo de herramientas, podríamos decir, de esa época. Bueno, vamos a nuestro próximo destino, no sé qué va a ser, vamos a ir caminando viendo qué podemos hacer en este Día Patrimonio Cultural totalmente gratuito, solo por estos días. Y ahora nos sumergiremos en un viaje nostálgico por las calles de Santiago para descubrir estas icónicas micros, bueno, famosa por micro amarilla, esta es blanca, que solía ser el alma de transporte aquí en la ciudad. Bueno, vamos a revivir esos viejos recuerdos y conocer sobre estas queridas reliquias. Ya está sonando y ya nos están llamando, así que vamos a recorrer esta nueva experiencia. Bueno, aquí vamos a subir la micro. Hola, compañero. Gracias. Bueno, mira el colorido. Qué bueno. Está como enchulada la micro. Está como enchulada. Bueno, aquí ya estamos subiendo en estas micros. Como una fiesta. No, está bueno. A mí me gustaría ir al trabajo todos los días con esta emoción, ¿cierto? Bueno, aquí ya nos estamos montando a hacer este recorrido y ahorita, bueno, más adelante le voy a explicar más o menos la historia de estas micros, bueno, y cómo se transportaban en aquellas épocas los ciudadanos de aquí, de Santiago de Chile.
aquí ya salimos, nos despedimos de la gente, bueno, nos vamos en esta experiencia de estas micros que antiguamente aquí en la ciudad de Santiago circulaban, bueno, y era el día a día donde las personas se manejaban. Bueno, ahí hay una amarilla, aquí llegó una amarilla, mírala, ¿eh? Ahí atrás, está una de las amarillas. Vamos a ver si más adelante vemos de ese color, que era como, eran las que más típicas habían aquí en Santiago, de ese color. El Día del Patrimonio Cultural, esto es totalmente gratis, que igual está haciendo su recorrido normal esta micro, y ahora bueno, nuestro destino va a ser por toda la Alameda y ver si podemos llegar a la parte de la Moneda y bueno, ver si tenemos suerte de poder entrar ahí. Aquí se paró en la estación central la micro, bueno, y vamos a seguir subiendo hacia la Alameda para hacer su recorrido totalmente gratis hoy Día del Patrimonio Cultural. Bueno, en nuestro paseo por la micro podemos ver que aquí el Cuerpo de Bomberos también está haciendo sus demostraciones y de esta importante institución aquí en Chile. Bueno, parte del patrimonio cultural de aquí de este país. Bueno, aquí ya vamos a bajar de la micro, nos dejó en la Moneda. Y bueno, ¿qué le pareció la experiencia? Gracias, amigo. Ahí vamos. No, ahorita. Bueno, aquí nos bajamos de esta micro. Llegamos aquí a la Palacio de la Moneda. Bueno, nos dejó por hoy día completamente gratis. Y bueno, ve que hay muchas personas que se están subiendo, o sea, están utilizando el medio de transporte el día de hoy, en este Día del Patrimonio Cultural de aquí de Chile. Esta micro como que se prendió. Pueden ver la fila que hay para poder entrar al Palacio de la Moneda. Vamos a ver si la vamos a hacer, no sé, porque vamos a perder como mucho tiempo ahí, pero bueno, veamos cómo nos va. Y ahora en nuestra visita del Día del Patrimonio Cultural aquí en Chile, hoy nos encontramos frente a uno de los edificios más emblemáticos y simbólicos de Chile, el Palacio de la Moneda. Este palacio fue construido en el siglo XVIII y originalmente se utilizó como una casa de la moneda para acuñar monedas. Con el tiempo se transformó en la residencia presidencial y en el centro del poder político de Chile. Quisiéramos explorar cada detalle histórico de su construcción y todos los cambios que ha experimentado a lo largo de los años. Lamentablemente, hoy, Día del Patrimonio Cultural, la fila está muy extensa y llegamos un poco tarde porque estábamos visitando otro tipo de patrimonio. Así que ideal sería como poder entrar, pero vamos a perder mucho tiempo haciendo la fila y por eso, bueno, vamos a recorrer otros sitios históricos, pero desde aquí afuera podemos ver cómo es el Palacio de la Moneda, bueno, y lo importante que es para este país esta edificación. Mis amigos, Vane y Will tuvieron la oportunidad de entrar al Palacio de la Moneda. Si quieren ver más dentro del palacio, entren a su canal de YouTube y así los apoyan. Y qué dicha que podemos ver otro patrimonio cultural que son las Diabladas de Chile, que son estas festividades populares y tradicionales que se celebran en diversas regiones del país. Estas festividades combinan elementos de la cultura indígena, europea y afrodescendiente, creando una mezcla única de rituales y danzas. Y como sorpresa, bueno, nos conseguimos al presidente de la República, saludando a todo su pueblo. Ya que estamos en la Plaza Constitución, que es la plaza que queda detrás de la Moneda. Y bueno, están estas exhibiciones de carruajes antiguos, que también podemos ver en este tipo de patrimonio cultural. Y de la otra va a haber con un concierto, parece, bueno, más tarde, aquí en la Plaza Constitución. Todo esto por el gran día del patrimonio cultural aquí en Chile. Ahora vamos a disfrutar de un espectáculo ecuestre de alto nivel del Cuadro Negro, el cual fue creada en octubre del año 1935 en el Regimiento de Caballería Húsares.
Esta caballería tiene la misión de demostrar las actitudes y habilidades ecuestres propias de una unidad montada de combate, siendo emblema de la caballería de Ejército de Chile. Es importante mencionar que el cuadro negro galopa únicamente caballos chilenos pura de fina raza, presentándola con orgullo patrio en cada una de sus presentaciones. Aquí la Intendencia de Santiago. Luego es la vestimenta típica, mira. Está muy buena. Está como para tomarse una fotito ahí. Nuestro último recorrido de este Día de Patrimonio Cultural de Chile. Estamos aquí en el Teatro Municipal. Bueno, igual como en todos los eventos que hubo este día, hay fila para entrar. Pero pueden escuchar la orquesta, debe ser espectacular allá adentro. Esa experiencia de lo que está sonando, bueno, lo podemos ver desde aquí afuera. Bueno, por los momentos vamos a disfrutarlo de aquí afuera, el sonido de esa orquesta que está tocando allá adentro del Teatro Municipal. Como dato curioso, el Teatro Municipal es considerado uno de los teatros más antiguos de América Latina. Su diseño arquitectónico se inspiró en el famoso Teatro Alla Scala de Milán. De aquí del Teatro Municipal despido este video, bueno, y este hermoso Día de Patrimonio Cultural que aquí en Chile. Es importante reflexionar sobre la importancia de valorar y preservar nuestro patrimonio. Gracias por acompañarme en este viaje a través de este Día Espectacular de Patrimonio Cultural de Chile. Espero que hayan disfrutado todo este recorrido. Recuerda suscribirte a mi canal, dame un like si te gustó el video y coméntame qué te pareció este video y este día tan importante para Chile, que bueno, que por el mismo patriotismo que en Chile siempre se caracteriza, podemos disfrutar de estos días. Recuerda siempre que te quiero de gratis. Hasta un próximo video. Chao.